Veréis, no me voy de safari, no me voy de excursión. No vamos a atravesar el desierto ni la selva, pero podríamos hacerlo con un vehículo como este, porque estoy a lomos de un Mahindra Pickup, de una camioneta. Fijaos, la caja es estanca, viene cubierta de un polímero de calidad fuerte que permite la seguridad de que aquí no se va a derramar absolutamente nada y lo que se derrame no va a manchar el vehículo. Pero es que además, si yo mido en pasos esta caja, es de las más grandes de su género. Y eso es importante. Fijaos, el portón, sólido, robusto y preparado para trabajar. Este Mahindra es un vehículo pensado para trabajar. Y si os queda alguna duda, voy a hablar con Blas Moreno. Blas, vente para acá. Que es el mayor vendedor de Mahindra, yo diría que de España, ¿no? Hombre, el modelo Pickup, sí. Nosotros como Mahindra, en este modelo, en la Pickup, estamos en el centro del olivar. Y es una gran herramienta y, gracias a Dios, llevamos ya muchos años, somos los que más Pickup vendemos de España, dentro de Mahindra. Hablamos de un vehículo diésel, tal vez con uno de los consumos más bajos de su segmento. Sí, efectivamente, es uno de las Pickup que se vende actualmente en España, de las que menos consumo tiene, ¿sabes? Siendo un vehículo grande, un vehículo robusto, como yo digo, Mahindra no es bonito, pero entretenido. Son vehículos para trabajar, no son vehículos de paseo. En la competencia hay marcas con unos diseños alucinantes. Esto es un vehículo para trabajar, un vehículo muy espacioso, sobre todo las plazas traseras, que son a ver. Son cinco plazas reales, un vehículo muy espacioso para gente grande y un vehículo que cuando la gente se lo lleva dice, joder, qué cómodo es. ¿Vale? 4x4 con reductora. Bajo consumo, vehículo grande y vehículo robusto, y es una gran herramienta para el campo nuestro. Pásame el micrófono. Digo que este es el vehículo que vosotros para esta feria de maquinaria estáis recomendando para aquellos que quieran un vehículo agrícola que además les sirva para otras cosas, pero fundamentalmente para trabajar duro y continuado. Efectivamente, dentro de todo el abanico que hay para el campo, esto es una gran herramienta de trabajo. Es un vehículo que, con las nuevas normativas, ya los vehículos cerrados no se pueden llevar ni un motosierra ni una lata de gasolina, y el último recurso que tiene todo el mundo son las picas. Cuando la gente prueba las picas, pues se dan cuenta que es una gran herramienta de trabajo. Nosotros, Mahindra, son vehículos duros, vehículos para trabajar. Pickup o camioneta, como a mí me gusta llamarles, el caso es que parece, da la sensación, te lo digo yo, que este Mahindra es un vehículo fiable. A mí me inspira confianza, no sé por qué, me inspira confianza. Y el hecho de que lo lleves tú, que llevas ya muchísimos años vendiendo esta marca con éxito, me duplica la confianza. Porque estamos, fijaos, en Quorum Motor. Aquí, en la antigua salida para Torre Perojil, en Úbeda, que no tiene pérdida. Blas, ¿algo más? No, nada más, pues dar las gracias al esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento, ha hecho todo el mundo, ya que no tenemos feria física, tenemos una feria virtual y una feria abierta en nuestras instalaciones. Invitamos a todo el mundo que se pase por nuestra instalación, igual que están todos los expositores que abrimos, como una feria muy atípica, porque cada uno estamos en nuestra casa, pero bueno, que aquí tienen su casa, aquí pueden venir a ver los modelos, los prueban y ya ellos solo convencen nuestro producto. Muy bien, pues ahora nos lavamos las manos con gel, que hemos tocado el mismo micrófono, y seguimos guardando la distancia de seguridad. La mascarilla, ¿eh? Seguiremos poniéndonos nuestras mascarillas, protegiéndonos, pero eso sí, ya que vamos seguros, vamos a comprarnos también una compra, vamos a hacer una compra, quiero decir, segura. Una pickup, sí señor.